Bien, vamos a proceder a la explicación de la práctica número D, medida de la frecuencia máxima de audición. Dice conectar un generador de baja frecuencia a un amplificador con sus altavoces, aumentando progresivamente la frecuencia desde 20 hasta 20.000 Hz, determinando la frecuencia máxima que cada persona o alumno del grupo es capaz de escuchar. Razonar el resultado del cambio de sonoridad para distintas frecuencias. Los equipos que tenemos son el generador de baja frecuencia, el altavoz autoamplificado, es decir, lleva dentro un amplificador, por eso lo vamos a conectar a la red y lo vamos a encender, y el cable de unión de ambos. Bien, procedemos a la conexión. Este generador tiene su salida variable en este conector. Un conector BNC. En el otro extremo también tiene un BNC que se ha adaptado mediante un BNC RCA. Y finalmente de RCA a conector Jack Mono. El motivo es que el amplificador lleva su entrada con Canon, es un doble conector Canon Jack. Podríamos haber entrado perfectamente con Canon también, por la entrada de línea. Lleva una entrada de micro que no vamos a utilizar, por eso ponemos la ganancia al mínimo. El nivel de ganancia de entrada de línea lo ponemos a 1/4 y el nivel pues lo dejamos a la mitad. El nivel general, tanto de micro como de línea. Aquí tenemos la alimentación a la red y aquí el encendido. Bien, en el generador también es un frecuencímetro, utilizaremos la parte de generador, encendemos, la ganancia o amplitud la vamos a poner al mínimo, los atenuadores sin pulsar, la onda que va a transmitir va a ser una onda senoidal, lleva triangular y también cuadrada. Aquí nos indica la frecuencia en hercios y aquí tenemos el cambio de escala, serían kilohercios y hercios. Vemos cómo el punto decimal va moviéndose en función del pulsado del cambio de escala. Como la práctica nos dice que empezamos desde 20 Hz hasta 20.000, lo vamos a ajustar en 25, tenemos ahí 20 Hz. 20 Hz apenas se va a escuchar. Encendemos ya, notamos que está recibiendo señal, es una señal tan baja que no es capaz de reproducir el altavoz, vamos a ir subiendo. Bien, vamos a empezar, quitamos un poco de volumen. Ya no podremos tocar el volumen, vamos a ver si el nivel no sube demasiado al subir la frecuencia. Bien, tiene un nivel, está bien, ya no se puede tocar el nivel y vamos a empezar en 260 Hz. El objetivo será ver hasta qué frecuencia somos capaces de escuchar y también ver cómo va cambiando el nivel en función de la frecuencia. No porque tendremos esto así, que no haga mal contacto, porque nuestro oído no escucha igual todas las frecuencias. Hay una banda de medios que lo escucha con mayor intensidad y la de graves y agudos con menor intensidad. Vamos a comprobarlo. Vamos subiendo.
Hemos notado aquí en 3 kHz cómo ha subido el nivel. Cambiamos de escala. Hemos llegado hasta 3000. Estamos en kilohercios, en 2,6 kHz. Notamos ahí un nivel alto y ya va bajando el nivel. Va bajando el nivel. Escuchamos cada vez peor hasta que casi no se oye. Yo aún lo escucho. Yo ahí dejaría ya de escuchar. Por lo tanto, la frecuencia máxima que podría escuchar sería la de 15.800 hercios. Bien, así este sería el final de la práctica.